Somos Nada Es Normal TV Show, en las buenas y en las malas, señores. Que nadie se rinde. Esto es fútbol, se puede ganar y perder. Un partido muy disputado, donde una digna selección de Venezuela vendió muy cara su derrota. Desde estarlo ganando con un golazo de la Cava, a perderlo con un gol de Viró. Lo estaremos analizando, lo estaremos compartiendo opiniones con ustedes. Ibrahim, tus impresiones iniciales. Hola, Rafa. Bueno, sí, amigos de Net TV Show, de verdad que yo me quedo, de verdad, Rafael, me quedo con el ímpetu, como lo dije en el pre, del equipo de Venezuela. Y no me voy a dar a la tarea de buscar errores en el equipo venezolano, no me voy a dar a la tarea de ver la actuación o los cambios de Baliño. Me voy a dar a la tarea de decirlo, porque me molesta, que es obligatorio, es muy obligatorio en el mundo de fútbol, que independientemente si es una copa de lata, si es una copa de oro, si es cualquier torneo que se realice, la FIFA tenga que meter a Brasil y Argentina siempre. Va a ser así durante mucho tiempo. Y no lo digo nada más por si fue gol o fue bien anulado o no fue anulado, o si el de Giovanni Bolívar fue o no fue, sino que cada vez que hay jugada chiquita van a salir a favor de Brasil, van a salir a favor de Argentina, sobre todo aquí en Conmebol. Brasil en el primer tiempo terminó regalando patada a diestra y siniestra a los jugadores venezolanos y no recibieron amarilla sino Alexander una sola, porque fue muy evidente la falta ante Carlos Falla en ese momento. Brasil termina el primer tiempo mientras que Venezuela se iban a concentrar todos en el medio campo
hablar y a decir qué cosas podían mejorar, Brasil se dio a la tarea de caerle encima al señor Vargas. Brasil termina el juego pidiendo los minutos porque no podía con Venezuela. La actuación arbitral hoy salvó a Brasil, salvó de estar eliminado. No es conveniente para la FIFA que un equipo como Venezuela elimine a Brasil y que posiblemente hubiese eliminado también a Argentina, ¿ah? Porque ganando el juego contra Paraguay. Porque lo primero que decide los empates es el enfrentamiento directo, y ganándole a Paraguay con 4 puntos, podríamos pasar independientemente si Argentina le gana a Brasil o Brasil le gana a Argentina, pero uno de estos tiene que ir obligatoriamente preolímpico. Entonces, yo me quedo de verdad con la actuación muy buena de los muchachos en todas sus líneas. Decíamos, bueno, aunque no lo dijimos en el grupo, pero estábamos ahí pendientes de qué era lo que pasaba con el cambio. Yo era uno de los que decía que tenía que salir Giovanni Bolívar, y sin embargo Giovanni al minuto 67 mete el gol por Venezuela. Ahí se vio disminuida completamente Brasil. Pero bueno, me quedo con la buena actuación. Todavía no está todo perdido, hay que salir a ganar contra Paraguay sí o sí, es la única opción que tenemos, ganarle a Paraguay, que le empató hoy a Argentina, que le ganó a Brasil. Hay que salirle a jugar de tú a tú a esta selección. Estamos en casa, tenemos un 12 por ahí como el público, y los 3 puntos estarán ahí para ir nosotros al preolímpico. Me acordé, Rafael, en este juego que tenía mucho tiempo, por qué me gusta, por decirlo así, más el béisbol y el básquet en ese sentido. En los otros deportes es obligatorio para ganar haber jugado mejor que el rival. En el fútbol se viven injusticias, como dicen por ahí. No es un deporte de merecer, es un deporte de que ganó el que ganó y ya, no porque jugó mejor. Y en este momento me siento orgulloso, ¿verdad?, de la selección vinotinto. Vamos con mensajitos, se conecta Espartano Villarrosa, saludos de nuevo, aunque no estamos eliminados, pero tanto nadar para ahogarnos en la orilla, opinión de Espartano. Se conecta el amigo Luis Martínez, saludos Luis. Yo quería que ganara Venezuela, nosotros también, indudablemente. La encuesta que está en curso, yo estoy escuchando la opinión de Ibrahim y de ahí yo me ilumino para crear la encuesta. Y entonces la encuesta es la siguiente. ¿Qué les parece la actuación del arbitraje en este partido? La primera opción, justa. La segunda opción, aceptable. Y la tercera, nefasta. Bien, un primer tiempo bastante trabado, equilibrado. Bien tú lo dices, Brasil dio cualquier cantidad de patadas. Vi un Dadis Martínez que desde que empezó el partido estaba como, no sé, desequilibrado, estaba sin ritmo, quería ser muy individualista. Baliño, si obviamente uno hace una crítica constructiva, se la pasaba intercalándolo con la Cava de la derecha a la izquierda, de la derecha a la izquierda. Segovia no aparecía, Segovia estaba también un tanto timorato. Me gustó la actuación de Carlos Falla, de Vivas, de Ferro, de este lateral izquierdo que yo creo que tiene que ser ya indiscutible lateral izquierdo de la selección absoluta, como René Rivas. Kevin Kelsey, nada, de verdad. Tuvo un partido gris. Y Giovanni Bolívar en el primer tiempo, bueno, tratando de ser incisivo, pero hasta ahí. O sea, el primer tiempo de Venezuela pareciera ser que estaba como que cauteloso, no era tan incisivo para buscar el partido. Ahora bien, empieza el segundo tiempo y allí es donde yo digo que quizás el no perder, el no salir derrotado,
hace que a muchos técnicos se les nublen las ideas y no vea quién es el que te tiene desequilibrado el 11. Lamentablemente, y hay que decirlo, Uzcategui, lateral derecho, le pone mucho corazón, es defensivo, en muchas ocasiones bastante correcto, pero en la jugada del primer gol, él provoca la desorganización en la defensa. O sea, no llegó a donde tenía que llegar con Hendrik para que Hendrik la devolviera de cabeza. O sea, eso es mi opinión. Ojo, ahí yo creo que el único detalle de la defensa ahí que medio se durmieron. Y luego, para entrar ya en materia de lo que realmente, que en una oportunidad el VAR nos dio contra Argentina, aquí nos los quitó. Y así es este fútbol. Sobre todo el fútbol que viene ahora con las tarjetas azules. Cuidado, sí, está como el deporte. O sea, prácticamente a cada rato va a salir un jugador. Se acabaron las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas. Pura tarjeta azul para todo el mundo. Terrible lo que está pasando en el fútbol. En una jugada, en un contragolpe, donde Riasco, que yo lo critico muchísimo. Fíjate una cosa. En la jugada que tú dices de Giovanni Bolívar, que le pega de afuera, que pega del travesaño, y pareció que entró la pelota. Pareció que entró la pelota. No se dieron ni a la tarea de revisarla. No se dieron a la tarea ni de revisarla. Pasó 10 minutos después, cuando ya todo el mundo se le olvidó, pasan el video, el recording del VAR, donde se ve que la pelota, oye, la mostraron a medias, pero la pelota pareciera que entró, ¿no? O sea, sí, en realidad no sabemos si entró o no, de verdad, pero era una pelota que había que revisar. Definitivamente era una pelota que había que revisar, que tenían que llamar a Vargas y que Vargas viera en la repetición, y no lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, no. Esas son. Bueno, y la otra jugada, el contragolpe, donde parece bien, muy bien elaborado el contragolpe con Riasco, con René Rivas, con Giovanni Bolívar, que luego Giovanni Bolívar se queda en esa posición porque obviamente no se debe acordar, es imposible en una jugada tan dinámica de que Matías Lacava, por ser zurdo, va a recortar para ir por ahí mismo y patearla de zurda. No va a ir no la va a patear con la derecha. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene que hacer el jugador? La pelota no le pasó por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Le pasó por arriba. Y allí no hay una interferencia. Y en mi opinión, no la hay. Entonces, yo creo que fue mal apreciada la jugada, mal analizada. Y como tú dices, pareciera ser que uno opina también desde la molestia y con la sangre caliente que tiene que entrar Brasil y Argentina a las Olimpiadas como sea. Independientemente de que nos han hecho en FIFA. Obligatorio, para mí es obligatorio, y lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a que con esta selección que le está haciendo el trabajo o le está dando trabajo a las demás selecciones, sobre todo a Argentina, a Brasil, vamos a ver jugadas polémicas cuando los juegos estén chiquitos. Cuando los juegos estén con un gol de diferencia, con un empate, donde Argentina, Brasil, Ecuador, X, estén en contra de Venezuela y Venezuela esté haciendo un buen papel, vamos a ver jugada muy pequeñita. Como tú decías, si es verdad, hay que sacarnos eso de la mente, pero cuando tú ves este tipo de cosas que pasan, cuesta mucho sacarse eso de la mente. Hoy tuvimos la oportunidad de despedir a Brasil, al campeón olímpico vigente, y eso no le conviene a ellos. Así de sencillo. Y como dicen por ahí, que vengan de uno por uno. Pero vuelvo y repito, es injusto. Me acordé, le digo a mi hijo, ya me acordé porque prefiero el béisbol y el básquet, porque la injusticia en el fútbol se ven mucho. Sin embargo, hay que rescatar la cosa. Bueno, una de las cosas que también vi, que siempre lo he venido diciendo,
sobre todo a nivel de Matías. Yo soy una de las personas que siempre he dicho que Matías Lacava, lo buen jugador que es, y que le falta, lo que le falta es no hacer pases de más, o mejor dicho, no hacer dribbling de más para hacer el pase preciso. Hoy estuvo en la misma situación, aparte de Matías, Segovia y Martínez. En varias oportunidades se quedaron con el balón en vez de pasarlo y le caían tres jugadores. Hubo una jugada donde Lacava quiso pasar entre tres, se salva porque Telasco Segovia recupera el balón, pero Telasco tampoco se pasa el balón y le caen tres. Igual fue con David Martínez. Entonces, son muy buenos individualmente, pero creo que deben aprender en ese momento a cómo pasar el balón. Es una de las cosas que vi, pero sin embargo, de verdad que me emociona el futuro, independientemente de que vayamos. Creo que tenemos una generación de relevos, sin meter los sub-20, que también creo que tienen una buena cantidad de jugadores, en un equipo que no está, lamentablemente, no fue convocado Jesús Chacón, no pudimos contar con Aramburo, no pudimos contar con Mickey Romero, con Daniel Pereira. Hay varios jugadores de más o menos esa edad que creo que son futuro para Venezuela y que pronto lo vamos a tener en la selección absoluta. Y eso es lo importante o lo que mejor hay que ver aquí. Vamos con mensajitos. Espartano Villarrosa, muchos periodistas encandilados con Kelsey y Bolívar hace el trabajo a la calladita. César Correcto. Contreras, saludos y bendiciones para todos. Ganando el domingo, vamos a las Olimpiadas. Sí. Correcto, correcto. Y de hecho. Supongamos que Brasil le gana a Argentina, Brasil se quedaría con 6 puntos. O suponiendo que Argentina le gana a Brasil, Argentina quedaría con 5 puntos. ¿Dónde está el ganar? Que si nosotros le ganamos a Paraguay, quedamos los dos con 4 puntos, pero lo que es el primer criterio de desempate en este preolímpico es el enfrentamiento directo. Y como es contra Paraguay, que empataríamos a 4 puntos y le estaríamos ganando, entonces pasaría el que gane entre Argentina y Brasil y el que gane entre Paraguay y Venezuela. Es la situación de la selección vinotinto. Espartano Villarrosa comenta: a Martínez lo sobrecargaron de trabajo, le dieron muchos pases forzados, los cuales perdía, y no tan forzados también. A veces tenía el balón y quería hacer una de más. Por eso es que el Bocha Batista, en una entrevista, dice: por favor, no le digan joya, porque Sí. indudablemente no tiene la madurez para asumir ese tipo de retos. O sea, es un adolescente, tiene 17 años, ya cumplió los 18, ayer los cumplió, el 7 de febrero, pero todavía, indudablemente, tenemos que llevarlo paso a paso. Entonces, él siente un peso y una responsabilidad increíble que en estos momentos no está apto para ello. Entonces, es titularísimo, cobra los tiros libres, cobra los tiros de esquina. Entonces, cuando ve que las cosas no le salen, psicológicamente se ve frustrado. Y por eso, prácticamente en el minuto 60 y algo, es que es sustituido. Pues los cambios, quizás, cuando ahí mismo y vino la jugada polémica del segundo gol de Venezuela, uno dice: oye, los cambios le dieron resultado a Baliño. No lo veo así. No lo veo así porque realmente la jugada no fue por ese sector. No tenía nada que ver, sobre todo es imposible analizarlo. Pasado un minuto después de efectuado el cambio. Y aparte de que sencillamente hicieron una jugada calcada donde Matías Lacava es muy preciso y tira ese zurdazo que la clava y que, uy, yo me emocioné, yo digo, uy, no puede ser que le vayamos a ganar por segunda ocasión consecutiva a Brasil. Pero cuando veo que el árbitro enseguida, en plena celebración, enseguida va para el monitor y la revisa. Yo digo, ay, no puede ser, chico. Es que Sí. el fútbol, de verdad, mira, yo te voy a decir sinceramente, a veces no es de merecimiento, es tan injusto. Es un deporte apasionante, a todos nos engancha, le tenemos a mucho amor a esta selección, pero por cosas como esa,
es donde uno dice, lleva, pero ¿qué tenía que hacer Bolívar? O sea, inmediatamente tenía que tirarse al piso. ¿Qué tenía que hacer? Si por la dinámica del asunto iba a quedar en fuera de juego. Claro. Claro. Que le pasa por encima. Estuvo mal anulado. Y de hecho, por eso es que gana Brasil. Porque viene la jugada, que yo vuelvo a tomar como protagonista a Oscate. Fíjate que viró el peluito, el que entra fresco. Pero le gana a Uzcategui, no es porque Uzcategui esté mal físicamente, sino porque lo agarra mal parado. Mal parado. Y no logra ganar la posición. Y aparte. Y ahí lo mejor detalle, que. Hay un detalle, mira, para terminar. Se ve que Samuel Rodríguez, si quiere lo vuelven a ver, yo no lo voy a poner para regalo de que YouTube no bloquee el canal y nada por el estilo, sobre todo una jugada tan polémica. Pero Samuel Rodríguez tuvo un titubeo. Sí. Porque él, si sale a cortar, yo creo que le llegaba al balón. Esa milésima de segundo que piensa para salir, ahí Viró le da la oportunidad para definir. Y ahí están, esos son detalles. Pues, es que el fútbol es así, el fútbol cuando tú perdonas te termina matando el equipo contrario. Yo creo que ahí lo que más puedo añadir a lo que tú dices, es que estando fuera del área, no importa porque iba a ser tarjeta roja, pero tenía que tumbar, terminar la carrera del brasileño Uzcategui. Tenía que lanzarse, tumbarlo, no importa que hubiese sido roja, era la oportunidad. Bueno, ya tendría que meterme un tiro libre, pero con mi barrera y todo ahí. Y va a tener que jugar con 10, pero bueno, no importa. 10 metido dentro del área. Pero ese tipo de cosas lo hemos dicho, que todavía le falta esa viveza al venezolano, esa viveza que hizo René Rivas en el juego contra Argentina, faltó en este momento, faltó contra Brasil. Un equipo que el arquero de Brasil se dio el lujo de esperar todo lo que fuera para patear el balón cuando tenía que sacar del área después que meten el gol. Otra cosa, con un juego tan accidentado, con tantas faltas cantadas, me vas a decir tú que va a ser 5 minutos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido la cava, el gol no hubiese sido anulado? ¿Qué hubiese pasado? No, ¿cuánto crees tú que le... No. 10 minutos, claro. Entonces Como dicen por ahí, que vengan de uno a uno a decirme que no es así. O sea, no, y a la final, yo creo que es la peor selección de Brasil que yo haya visto en mi vida. En cualquier categoría. Brasil que no tenga posesión de balón, que no juegue alegre, que no, a ver, cuando el juego estaba 1-1, parecía que Brasil estuviese clasificado. Mira. Para apoyar tu teoría, ¿no? De que parecía que Brasil estaba clasificado. ¿Cómo jugó Venezuela hoy? Venezuela jugó hoy con la pelota a ras de piso con pases cortos. Brasil jugó hoy con el pelotazo. O sea, invertido completamente los papeles. Invertido. Venezuela trató de salir jugando con el balón. Brasil no consiguió, no se sintió cómodo Brasil ante Venezuela en el juego de hoy. Y no vengan a decirme también, ahora cobra más valor la victoria que tuvimos ante Brasil 3-1. Cobra muchísimo valor, porque hoy los muchachos le dijeron a Brasil, no era porque tú estabas jugando con tu suplente ni nada por el estilo. No. Y aparte que bueno, mira. De verdad, vamos a seguir leyendo los mensajes porque se me está acumulando. Eudy León dice, no hermano, los goles fueron mal anulados. Jonaiker Ardila, saludos Jonaiker, buenas noches muchachos, buen partido que jugó Venezuela ante Brasil, lamentablemente en el minuto 89 vino el gol de Brasil, son cosas del fútbol. Tenemos última final con Paraguay a ganar sí o sí, claro. Correcto. Eso es lo importante, en la señal que yo lo estaba viendo, el comentarista se echó un tremendo pelón. De hecho, cuando lo dijo yo, ay papá, pero ¿qué le pasó a este? Dijo, Venezuela está quedando eliminada. No. Porque
porque tanto Brasil como Argentina, alguno va a sumar y entonces nos deja fuera. Y yo decía, bueno, creo que le faltó un participante al señor. Se lo olvidó para Paraguay. Aparte de eso, dice que Venezuela complica, dicen que complica su pase, porque si empata tienen que ir a gol a veraje. No, la primera definición es el enfrentamiento directo, el primer criterio es enfrentamiento directo, así que ganando a Paraguay automáticamente, sin importar, repito, sin importar lo que pase entre Argentina y Brasil, ganarle a Paraguay es la clasificación directa a las Olimpiadas, señores. Así es sencillo. No así es, y Paraguay no es una selección extraterrestre. Empató con Argentina, ganó por la mínima ante esta Brasil, de verdad. Que yo no voy a decir que sea mal equipo ni nada por el estilo. A la final Brasil es Brasil. Pero vemos esta versión, y esta versión a mí no me gusta. No me gusta, porque esta Brasil, cualquier selección de Brasil, de cualquier categoría, con el resultado adverso, sin convencer, estuviese metiendo al rival en el arco. Metiéndolo en el arco. No, y realmente no, este mundo no hizo méritos. No hizo méritos, vamos a estar claros. Lamentablemente no lo vamos a saber qué hubiese pasado si hubiese estado Brian Ortega, independientemente del buen partido que hizo Carlos Falla. Buen partido. Pero eso hizo que Telasco Segovia retrocediera algo más. Ahí podría entrar más de uno diciendo que bueno, que Valiño tenía que haber metido a Mason Ruiz, pero bueno, yo vuelvo y repito, no quiero en esta ocasión ni criticar los cambios, ni criticar el once inicial, quiero quedarme de verdad con el ímpetu que tiene esta selección, y todavía, señores, hay mucha fe. Yo por lo menos le tengo mucha fe a la selección, y creo que podemos sacar ese juego contra Paraguay. Llenar, hay que llenar el Brijo de Arte, hay que llenar la escalera de Caracol, que lo que hay es puro guardia ahí, llenen esa vaina también, puro funcionario, llénenlo también, véntalo con $1, pero llenen toda esa escalera de Caracol, por Dios. Mira, fíjate, pero ya que hablas de Brian Ortega y la falta que hizo, porque yo no niego que hizo falta, porque Carlos Falla hubiese jugado un poco más suelto y sin tanta responsabilidad, pero ve la lectura que hace Valiño. Con el resultado, estábamos abajo en el marcador y entra Emerson Ruiz. Yo digo, ¿qué quiere hacer Valiño? Quiere ayudar en la recuperación de balones para generar juego. Y cayó la jugada del primer gol. Allí sí, realmente Emerson Ruiz y entra Riasco, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Emerson Ruiz y Riasco. Ok, bueno, ahí se da la jugada del empate y minutos después vino la jugada polémica del gol que el árbitro boliviano anula. Entonces, fíjate, mira cómo va la encuesta, ¿ves? Y voy a leer mensajitos ahorita. ¿Qué les pareció la actuación del arbitraje en este partido? La primera opción, justa, 10%. Aceptable, 35%. Nefasta, 55%. Hace escasos minutos, la opción de nefasta era la que menos tenía, como decir, favoritismo, pues era la menos elegida y tenía como un 10% y de repente se disparó. Pero fíjate cómo la gente va entendiendo del por qué un juego tan, tan parejo y tan disputado, un VAR que viene realmente a hacer justicia y que sencillamente hay detallitos que realmente no sé, o sea, yo creo que no, por lo menos en esa jugada del segundo gol, el gol de la Cava, el Bolívar que estaba ahí no interfiere para nada, en lo absoluto. Porque si vamos a eso, había los dos centrales de Brasil interferían más que el mismo Giovanni Bolívar, los dos centrales de Brasil. Entonces, como lo dije anteriormente, Rafa, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que buscar la manera de ganar por goleada para que juegos tan cerrados no sean beneficiados, que no sean, esta vez como tú dices, el anterior nos favoreció el VAR, en esta no nos favoreció, pero sigo insistiendo,
Es obligatorio para la FIFA tener en los campeonatos, en las Olimpiadas, donde sea, en las caimaneras, en los concursos de chapita de fútbol, tener a Brasil y Argentina porque son los que le dan, les llenan los bolsillos. Así de sencillo. Vamos con mensajito. Ángel Vicente Rojas dice: yo no le reprocho nada a la Vinotinto, pero al final pienso que nos emocionamos mucho. Ese muchacho falla, la rompió. Una lástima el gol anulado a Matías. Hoy me siento bien, aunque perdimos. Yo no me puedo sentir bien. O sea, yo estoy tranquilo porque yo prefiero perder así a ver una selección que especule, una selección que se meta completamente atrás, que no tenga confianza, que no tenga nada de fútbol, o sea, que simplemente sirva para administrar un resultado. Yo prefiero perder dándolo todo, yendo hacia adelante y buscando el partido. Así de sencillo. Que hoy nos perjudica el arbitraje. Bueno, sí, el fútbol, el arbitraje te da, te quita. Muchas veces, no siempre el arbitraje es justo y equilibrado. Lamentablemente, es como yo creo que dice Ibrahim también, hay una situación de presión también del peso histórico de una camiseta, donde ante estos escenarios, oye, yo prefiero que vaya a Brasil para asegurar el espectáculo. No sé, a ver, a la final van a decir: deje la lloradera, dilo sin llorar, deja el resentimiento, que así no va para ningún lado, pero fíjense lo que ocurre, fíjense. Terminando el primer tiempo, busquen, vean el juego, repítanlo y vean terminando el primer tiempo cómo toda la selección de Brasil le cae al árbitro. Claro. Porque estaban frustrados porque no podían, es más, no sé, de verdad que no sé cuánto fue la posesión de balón. Pero supongamos que haya sido mayor la posesión de balón en Brasil y no en Venezuela. Parecía o pareció todo el juego que la posesión de balón la tuvo mayormente la selección Vinotinto. La que salió jugando a ras de césped con el balón fue la selección venezolana y no la canarinha. Luis Zambrano Roa, eso de tumbarlo es muy fácil pensarlo fuera del campo, pero reaccionar estando en el campo es muy difícil. Pensarlo en juego son fracciones de segundos. Sí, pero yo Sí, hablo antes de sí. reaccionar, para que no tengas que reaccionar de esa manera y a última hora, creo que tienes que posicionarte mejor. Es una situación de oficio en el campo y eso te lo dan los minutos, eso te lo da el rodaje, la experiencia. Y lamentablemente, bueno, eso le pesó a Euskategui, pues. Nos saluda Tony Castillo y escribe: nos robaron dos goles. Bueno, yo no puedo hablar de robar, amigo. También en NB nos dice: también Brasil tiene muchas trampitas. El arquero se tiraba y descontaba minutos. Eso debe aprender la Vinotinto. Las trampitas de los minutos, tenemos mejor equipo, pero para aprender de los detalles. Jonaiker Ardila: lo más importante que tenemos, relevo futuro y el Bocha con buenos ojos para marzo, probar jugadores de esta sub-23 y también probar los que no convocó, porque eso no hay que descartarlo. Y los que no y que no les dieron permiso para jugar, en el caso de Mickey Romero y Ahora. Aramburu. Richard 61: hoy fueron muy tibios contra Brasil, contra Argentina metieron como leones. Y más presión al árbitro. Lobo Y Sarasota. pero Saludos, Lobo Sarasota. Si no te has suscrito, por favor, amigo, suscríbete. ¿De dónde nos escribes, amigo? Yo sé que, me imagino que eres de Sarasota o es tu apellido. Bienvenido. Están como los argentinos culpando al arbitraje. No, 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 no estamos culpando al arbitraje. Sencillamente tú tienes que criticar cuando una decisión está mal tomada. Así de sencillo. Es un partido, en el fútbol puedes ganar y perder. Listo, yo no puedo decir, por eso perdimos. No, hay muchos detalles. Espartano Villarrosa: lo de Euskategui es falta de malicia, sí. Lobo Sarasota nos saluda y luego se ríe. Bueno, amigo, bueno, Lobo, por favor, apúrate que vamos por otro programa. seriedad, aló, seriedad. Nosotros no estamos diciendo que el árbitro nos robó el juego. No, no, eso no es así. Lamentablemente ocurrieron cosas
bueno, lamentablemente condicionaron el partido, pues, así de sencillo. Hay detalles. Yo creo que Matías Lacava, a pesar de ese gol anulado, tenía mucho la pelota y buscaba la falta. David Martínez no tuvo un buen partido. Telasco, creo que fue uno de los que debió cambiar, porque no se encontró Telasco hoy en el juego de hoy, no estaba muy retrasado. Eso lo debe haber sacado de su zona de confort. Y después, ya cuando entra Emerson Ruiz, no pudo conseguirse Telasco. Pero bueno, Venezuela, a pesar de que empató el partido, por lo general hubiese sido otra y busca mantener el balón, nada más buscar el empate a uno. Y no, Venezuela siempre, siempre abajo, empatado y no empatado, salió a buscar el partido, salió a ganar. Claro, claro, tuvo una selección. Importantísimo. Señor. El chi, señor, esta gente, estos muchachos se sacaron el chi desde hace tiempo, y bueno, y ese mismo chi cambiadito para el juego contra Paraguay, de verdad que sí. Ok, Jair Andrés Soto dice, para mí fue un robo, y si le ganamos a Paraguay, clasificamos, porque en este formato no es gol averaje, es enfrentamiento directo. Si Brasil gana 6 puntos, clasifica, y Venezuela gana, clasifica. O sea, todavía, a pesar de la derrota, tenemos el destino en nuestras manos. Así de sencillo. Ya no podemos estar de que vamos contra Paraguay a defender un punto. No, yo creo que independientemente del resultado, hoy, si lo hubiésemos ganado Brasil, ustedes creen que contra Paraguay, perdiendo, clasificábamos? ¿O no dependíamos de ese resultado? Teníamos que salir a ganar igual contra Paraguay. Entonces, toda la actuación, fíjate, todo este trajinar del preolímpico que nos llevó hasta ahora, donde cayó el invicto en el segundo partido del cuadrangular final, o sea, en el sexto partido de todo este preolímpico, para que sepan lo que significa esto. Vamos a borrar todo lo que ocurrió en esos 6 partidos. No, ahora el juego de hoy sí hay que borrarlo. El juego de hoy hay que borrón y cuenta nueva. O sea, tienen que sacarlo. Los muchachos, ya después de salir del camerino, ya tienen que olvidarse de este partido contra Brasil, porque lo hicieron muy bien. Es más, rebobinemos en otra historia, en otra fecha, en otro. ¿Cuándo se iba a imaginar que nos iban a quitar el invicto en el sexto compromiso de un campeonato? Estando Brasil con sus mejores jugadores, una nómina que, como dicen ellos, tanto Brasil como Argentina, una nómina que le lleva 2000% a la nómina de Venezuela, y estos muchachos le han jugado de tú a tú, y es lo que hay que admirar de todo esto. Como dices tú, Rafael, venimos haciendo un buen trabajo. En el sexto es que perdemos el invicto, pero todavía con mucho chance, porque las tienen en los botines estos muchachos para salir adelante. Vamos a leer estos mensajitos, damos resultado a la encuesta y nos despedimos, porque vamos para otro compromiso, y nos falta un programa, que es el post juego de Venezuela Curazao en la Serie del Caribe. Lobo Salazota dice, ya estoy cerca. Tony Puente dice, el único delantero que ha tenido un nivel considerable o consistente es Bolívar, porque Kelsey está en deuda y Riasco ha sido un fiasco. Bueno, yo te apoyo en lo de Riasco, no soy tan duro para decirle un fiasco, pero a mí no me gusta. Kelsey, yo creo que le hemos visto destellos de su calidad y lo que puede hacer. Le falta mucha madurez, pero fíjense, agarrar un balón y asumir la responsabilidad de marcar un penalti, finalizando un partido contra Argentina, oye, algo bueno tiene que tener, y por eso yo creo que tenemos que seguirlo considerando. Espartano dice, la selección todavía peca de inocente. NB, mucha gente y pocos likes, por favor. Denle like, es unas observaciones muy objetivas. Se les saluda desde Plaza Venezuela, Caracas. Sí, señor. Oye, leyendo mensajes, como dije, like. Leyendo mensajes,
like. No te suscribas. Gracias, NB. Así es sencillo, gracias, NB. Yair, Ferro o Vivas, uno de los dos tiene que estar en la mayor. Son rápidos y tienen buen tiempo, claro que sí, o los dos. Ferro, sobre todo. Espartano, ¿qué opinan del golpe del capitán en el estómago al brasileño y el VAR se hizo el loco? Sí, yo creo que sí se hicieron los locos, no lo vieron, pero Carlos Pipo Viva le dio un golpecito. Bueno, pero es que si vamos a eso, amigo, le dieron bastante también a los venezolanos. A Carlos Falla y a Matías Lacaba lo tenían. Y las camisetas golpe, estaban todas con la liga por aquí. No sé si fue la de Rivas o la de Pipo, que estaba rota por completo. Se la llevan de recuerdo porque ya viene otra y con otra marca. Como decía, mira, yo lo dije desde un principio, desde antes que empezara este preolímpico, pendiente, varias veces lo iba pendiente con Carlos Falla. Es más, lo vengo diciendo desde el juego contra Colombia. Antes de eso, le dije, bueno, este muchacho, mucha gente no lo conoce, yo sí lo vi jugando, pendiente con Carlos, y de verdad que hoy Carlito fue fenomenal. Y ese doble cinco, de verdad, entre Carlos Falla y Brian Ortega ha sido de la base de esta selección sub-23. Falla que juega en España, si no me equivoco, creo que juega... Juega en España, pero Falla fue de mucho tiempo jugador, estuvo muchos años en Holanda, en sus categorías menores, jugó, creo que fue con el PSV, el Eindhoven, estuvo un tiempo con la academia cuando había el campeonato, bueno, todavía lo hay, el campeonato sub-20, Falla duró uno o dos años con la Academia Puerto Cabello, jugando esa misma posición. No ha disparado de tiro libre, pero también lo he dicho antes, Falla tiene un buen disparo de larga distancia. Y bueno, hoy jugando de cinco, demostró de verdad que tenemos ahí ese doble cinco, muy bueno entre él y Brian Ortega. Vuelve Brian Ortega para el siguiente juego, dos apercibidos nada más, para el próximo juego, que son Ferro y Matías, así que el equipo completo, la plantilla completa, podrá estar a disposición de Ricardo Baliño para el juego contra Paraguay el domingo, ¿no? Sí, ya tenemos momento de analizar si se mantiene el 4-4-2 o volvemos para el 4-2-3-1, si Kelsey debería mantenerse o la posición es de Giovanni Bolívar, pero completa, sin estar alternando con nadie. Javier Barrera dice, nos robaron el partido. Carlos, un gran saludo, Carlos. Acertado lo que dicen, dependemos de ganar a Paraguay, como si fuera una final o un juego. Lo malo es que no ganaríamos el campeonato. Bueno, yo me conformo con clasificar a las Olimpiadas, ¿no? Mira, imagínate esa Olimpiada, yo quiera, porque como le dije en un programa con Lobo, creo que fue con Lobo, yo me imagino ya a armando la selección vino tinto para representar a Venezuela. La falla número uno la tenemos por ese lateral y ahí entraría Aramburu, además tres jugadores fuera de edad, fuera de 23 años, que podrían estar ahí. Entonces, oye, yo creo que tendríamos una buena selección. Javier Barrera, no, perdón. Espartano dice, Falla ha jugado perfecto, no tiene falla. Javier Barrera, Venezuela fue superior a Brasil. Resultado de la encuesta. Para mí sí. Resultado de la encuesta, la gente opina y es la opinión del público, de los suscriptores, de la comunidad. Dice que la actuación del arbitraje en el partido Venezuela-Brasil correspondiente al preolímpico 2024 del partido celebrado en el Brigio Iriarte de Caracas con un 64% ha sido nefasta. Mira, pero eso fue una encuesta o un comunicado.
No, tú sabes por qué lo digo. Tú sabes por qué lo digo. Levantaste el acta. Claro. Tú sabes por qué lo digo. Y lo hago de esa manera para que haya constancia de que ha sido la gente, los que verdaderamente saben de fútbol. Y no es que es uno que es tóxico. Sí. Y entonces uno vive atribuyendo al arbitraje todo lo malo que le pasa al fútbol venezolano y que son menos que nadie, ni nada por el estilo. La gente opinó y la gente considera que el árbitro no fue bueno. Así de sencillo. Los árbitros son humanos, al igual que los jugadores, los árbitros se equivocan, pues. Y hoy se equivocaron. Y hasta que eso influyó en el partido, sí. ¿Que nos robaron el partido? No. Tienes que ser muy tonto para que te roben en el fútbol. Así de sencillo. Yo creo que Venezuela hizo su partido, lo buscó. Una selección que arriesga, indudablemente te van a atacar y va a quedar desbalanceado en ciertos aspectos del juego. Y bueno, no todo puede ser perfecto. Pues así de sencillo. Así de sencillo. Seguimos leyendo mensajes y nos vamos. Y Yair Andrés dice, pero vuelve Ortega, que él sí no. Bueno, debería volver Ortega. Es un solo partido de suspensión. Ok, finalizamos la encuesta y vamos a despedirnos. Ojo, Argentina, no. Argentina va contra Brasil sin Redondo y sin Barco. Bueno, imagínate tú. Y Brasil no tiene suspendido, creo yo. No tiene suspendido. Pues bien, señores, si te gustó o no te gustó, tú lo que tienes que hacer es hacer clac, 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 clac. Eso quiere decir que creas Nada Es Normal TV Show en tu computador, teléfono, celular, y te encuentras con nuestro canal de YouTube. No te has suscrito, te suscribes. Ves una campanita, le das duro a la campanita que salga marcada para que YouTube te notifique de todos nuestros contenidos y sigas criticándonos o sigas comentando o compartas para que digan, mira estos locos hablando de fútbol, esta gente está, bueno, pues, ¿qué les pasa? ¿Están desacertados o están muy acertados? Eso es cuestión de cada quien, ¿verdad, Ibrahim? Así mismo es. Y leemos los comentarios de todito nuestro suscriptor y de toda la gente que está en ese momento en el en vivo. Así es. Estamos en redes sociales, Instagram, X y Facebook, como Nada Es Normal TV Show. Y este espacio de opinión llega a ustedes gracias a Mirva Fit and Beauty Coach. Gracias al apoyo, el auspicio y el patrocinio. Señores, nos vemos dentro de un rato. Finalizando el juego de béisbol de la Serie del Caribe, Tiburones de la Guaira, Curazao Son. ¿A ti no te parece que ese nombre de ese equipo te suena como a bronceador? Curazao Son. Me imagino que me suena mucho más a los Phoenix. Phoenix Son cuando esa final contra Chicago Bulls y Charles Barkley, pero bueno. Saludos. Saludos.